Una mujer que vio una criatura enorme arrastrándose en la luna desestima las afirmaciones de que era una antena de televisión. Dice que la teoría del centro espacial es incorrecta. La mujer de nombre Danielle Currums dice que ha recibido muchas críticas en línea por creer que las fotos que tomó de la superluna del mes pasado revelan una criatura aterradora que vive en nuestro vecino lunar. La mujer de 40 años dijo que no podía creer lo que veía cuando un extraño objeto gigante flotaba sobre la luna y tuvo que reaccionar cuando vio las instantáneas. Desde entonces, los usuarios de las redes sociales han rechazado las afirmaciones de Danielle de actividad extraterrestre. Insisten en que solo ha captado la silueta de una antena de televisión. Danielle Currums le dijo a un diario local en Inglaterra: "Estaba a punto de irme a la cama cuando recordé la superluna y quería probar mi nueva cámara Samsung Galaxy S20 para ver qué tan buena era. Sabía que me la había perdido en su punto máximo, que era las 10 de la noche, pero tenía una vista despejada, así que comencé a tomar algunas fotografías. Estaba encantada con ellas hasta que noté una cosa grande, oscura y negra, parecía una criatura arrastrándose sobre la luna. No podía creer lo que veía. Tanto es así que tuve que mirar la luna con un ojo para asegurarme que no era una antena. Ahí estaba en la luna y no pasó mucho tiempo antes de que todo flotara y desapareciera en la oscuridad". Danielle tomó la serie de fotos el 7 de mayo alrededor de las 11 pm y publicó las imágenes en Facebook para ver si alguien podía decirle qué podría ser. Ella comentó: "Tengo mucho coraje por eso, mucha gente me dice que es una antena de televisión. No soy tan estúpida, sabría si era una antena de TV o no. Además, no hay antenas de televisión por donde vivo, podía ver la luna con claridad, y este objeto estaba tan alto que no había forma de que tuviera una antena en la toma. Y definitivamente pasó flotando más allá de la luna, y no había estado bebiendo ni tomando ningún medicamento que pudiera haber afectado mi visión. Además, todo salió captado en la cámara. Y no creo que fueran extraterrestres, porque no creo en ellos". Al igual que Danielle, el Centro Espacial del Reino Unido ha descartado que sea la Estación Espacial Internacional, ya que proyecta una sombra completamente diferente sobre la luna. Pero el Centro Espacial del Reino Unido le sugirió al diario inglés local que podría ser una antena de televisión, que fue captada inadvertidamente por Danielle, a lo que ella respondió que eso no era posible. Danielle agregó: "En retrospectiva, debería haber tomado un video para mostrarlo en movimiento. Así que lo haré la próxima vez, aunque me he perdido la última superluna de este año, la luna de fresa, porque estaba demasiado nublado este fin de semana". Mientras tanto, en las redes sociales sigue el gran debate. ¿Se trata de una antena, un reflejo de la cámara, o en realidad la mujer captó algo extraño en la luna?